Bien, hoy estamos aquí en el Distrito Sur explicando nuestro programa de gobierno para las elecciones municipales del 26 de mayo. Bien, como sabéis, Izquierda Unida es una fuerza política que apuesta por los barrios, es una fuerza política que apuesta por el reequilibrio entre todas las partes de la ciudad y hemos hecho un tremendo esfuerzo en el Distrito Sur en estos 4 años de inversiones. Fijaros, de los 650.000 euros que invirtió el PP en 4 años a los 5 millones de euros que hemos invertido en estos cuatro, de 2015 a 2019. Y además, bueno, pues queremos seguir invirtiendo en el barrio con un plan estratégico que nos permita seguir ese reequilibrio del que hablaba antes. Para ello, bueno, pues hemos y contamos con el número 4 de la candidatura, con Antonio de la Rosa, que ha sido presidente del Consejo de Distrito Sur y que es el que conoce mejor ese plan estratégico. Sí, nosotros desde Izquierda Unida asumimos íntegramente el plan integral, valga la redundancia, que ha elaborado el Distrito Sur y ha presentado al Ayuntamiento con todo su eje, entre los que podemos destacar la regeneración urbana. Para eso seguiremos apostando el proyecto Mi Barrio es Córdoba, un proyecto participado por todos los agentes sociales y vecinales del distrito. Recuperaremos las instalaciones deportivas, tanto el pabellón de la juventud, próximo a derribarlo, construiremos la piscina cubierta. El sanulogio, impulsaremos el protocolo de intenciones que se ha firmado para una instalación digna. Resolveremos el problema de aparcamiento que tiene el Campo de la Verdad en los grandes eventos de la ciudad, dotándolo de aparcamientos disuasorios y de aparcamientos para residentes. Y en cuanto a la normal de magisterio, una vez que se ha fallado a favor de la gerencia por parte del Tribunal Superior de Justicia, pues lo pondremos en valor.